Fue en el 2013 en el barrio Garay, en la iglesia Jesús Obrero, en la que el padre Pedro García García tomó contacto con las víctimas y, según el proceso de investigación, cometió el delito de violación a una menor de 11 años. Así lo determinó el tribunal penal, que lo encontró culpable en el grado de autor. Por el delito de violación, el mismo que está con el código anterior, que puede ser una pena de 19 hasta 25 años, pero en el presente caso existen agravantes y hemos solicitado la pena máxima en lo que refiere al tipo penal que se acusa. Fueron 4 años de espera luego de varias audiencias fallidas. Finalmente el proceso llegó a su fin y ahora el tribunal tiene 10 días para emitir su sentencia. Me siento tranquila prácticamente porque se hizo justicia, porque fueron a mis 3 niñas que las cogió ese hombre. A la una sí me la violó. Y gracias a Dios se hizo justicia. Esperar nomás cuántos años y que sea la máxima, pues como se pidió. La familia de la víctima se mostró satisfecha, pero de igual forma a la expectativa de que los agravantes puedan ser considerados y así lograr el mayor rigor que señala la ley para las penas a cumplirse por estos casos. Cristian Arias, Noticiero 1.